Crítica de Piratas del Caribe Los muertos no cuentan cuentos o como se la conoce en España La venganza de Salazar Bienvenidos a J Televisión Pues sí, después de tanto tiempo tenemos una nueva película de piratas del Caribe y ni más ni menos que tenemos pues a Jack Sparrow de nuevo con bueno, aventuras con villanos y con mil historias que contar. Esta nueva película pues bueno, pues nos trae eh, algunos regresos esperados y pues, a mí me ha resultado pues eso, mejor que la 4. No me parece una gran película, me parece que tiene muchas escenas muy muy absurdas, o sea, pero es que ya es que pff, absurdas, pero absurdas, absurdas. Y luego tiene algunos momentos que se hacen difíciles de ver, literalmente, por la oscuridad. Pero por lo general es una película que, que está entretenida, que está bien, y como digo, tiene algunas historias que, si sigues la saga de Piratas del Caribe, disfrutarás con. Todo lo que se puede disfrutar algo. Y eso, pues, eso es lo que hace que esta peli se, se me salve mucho por ese tipo de razones. Además, quizás durante más la primera parte de la película recupera ese estilo tan aventurero que tiene la saga de Platas del Caribe. Y desde luego ahí se hace muy entrañable y entretenida. Yo como digo, para mí esta película consigue ser. Que yo ya lo esperaba, esperaba que fuese mejor que la 4. Porque la 4 era. era terrible. Era terrible. Todo era malo en esa película. Y esta pues consigue ya mejorar las cosas. Y sí que es mejor que la 4. Pero no creo que sea mejor que las tres primeras. O sea, las tres primeras para mí me, me gustan mucho más. Todo más está más encajado. Todo queda mucho mejor. Y aquí está, pues parece como que los directores a veces. no han sabido reflejar lo que, lo que quizás el guión quería decir. Luego otras veces se nota mucho que ha habido cambios de guión y que se han incrustado cosas aquí de repente. Solo para que, para que los fans disfrutemos más de ella. Que nos, nos gusta, sí, pero, pero se nota el, el uy, aquí cambiamos esto, uy, aquí cambiamos lo otro. Y al final, como que hay muchas cosas. Que que no te cuadra. Así que así, sin entrar en spoilers, pues yo es una peli que, bueno, que he disfrutado, que me ha, me ha gustado, me ha entretenido, y bueno, yo la recomiendo para cualquier fan de Piratas del Caribe, pero si no eres fan de Piratas del Caribe, pues bueno, esta peli es un poco recuela, así que tiene muchas cosas que de, de estilo reboot que pueden hacer que puedas disfrutarla también sin haber visto las películas. Aunque, como digo, también tiene cosas de una secuela, y, y si la has visto las demás películas, lo disfrutarás más, obviamente. Pero yo creo que sí, que la podrías disfrutar sin haber visto ninguna película de Piratas del Caribe anteriormente. Tiene escenas que son muy entretenidas, divertidas, desternillantes incluso, y luego tiene escenas absurdas, zonas aburridas, y escenas que no tienen ningún tipo de sentido. Tiene, tiene una de cara y otra de arena. Tiene un poco de todo, de bueno, bueno y de malo malo. Y por lo tanto, por eso yo quiero quedarme con lo bueno y decir que, que, que me ha gustado la película. Y ahora pasamos a la crítica con. ¡Spoiler! ¡Es! Exactamente, ahora hablaremos del argumento completo de la película. Voy a empezar hablando desde el principio, por si alguien ha visto trailers y quiere saber un poco más antes de, de ir al cine. Y luego ya me iré a las partes del final. ¡Uy, el final! ¡Uy, el final! Pero vamos, por el principio, por ejemplo, tenemos por ejemplo que en el reparto, ya que en el principio de la película tenemos el regreso ni más ni menos que el gran Will Turner. Ya solo por eso, ya solo por eso me has convencido a ir a ver la película. Yo cuando vi que en el reparto volví a Will Turner dije, mira, esto ya sí, ahora ahora sí que sí, porque esto no es Jack Sparrow, eh, la venganza de Salazar, o Jack Sparrow en Mareas Misteriosas, porque eso parecía más un spin-off que una película de... Piratas del Caribe, donde lo que esperas es ver a los piratas del Caribe desde siempre, a la tripulación de siempre, que es, que, es, que es un barco con un capitán, no es nada, tiene que tener una tripulación de toda la vida, y eso es lo que le faltaba en Marías Misteriosas a los de siempre, y aquí vuelven unas cuantas caras conocidas, como por ejemplo el, el enano este calvo que pudimos ver en las primeras películas. Pues aquí vuelve otra vez también, como debe ser. Y tenemos algún regreso más. También tenemos a estos dos tipos que también al principio eran como los que defendían un barco y estaban ahí de seguridad, de, de eso, de los marines. Y luego se, se hacían piratas estos dos personajes. Pues vuelven a aparecer también así de repente. Y tú, ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Aparte de los habituales regresos de Barbosa y Gibbs. Y luego también vuelve de la 4 el Scraff o Scrooge. No sé exactamente cómo se llama, pero bueno por darle un poco de continuidad a la 4, no, no lo han traído también aquí, que se, pues no me molesta, el caso es que eso, que vuelven muchos personajes de las antiguas películas, y ya solo por eso, ya solo por eso, yo ya, ya estoy más contento, ya con esto, mira, ya con esto me convence para ver la película, esto, con este reparto ya digo, mira, esto me interesa, pero no es la única cosa, la única, porque tenemos algo más, tenemos ni más ni menos que al hijo de Will Turner, Henry Turner, ni más ni menos, que es el prota bueno, prota uno de los protagonistas de esta película. Es decir, tenemos a un Turner al estilo Star Wars con la, los Skywalker, pues aquí tenemos a los Turner. Porque es que si las tres primeras los protagonistas eran Will Turner y Lisa Swan, pues esperamos ver en las secuelas algo que tenga que ver con ellos, porque no se pueden olvidar así como así de ellos. Es que es que parecía María es, era un spin-off. No, no, no. La peli no es de Jack Sparrow, la peli es de, de unos cuantos más. Y bueno, me alegro, pues eso, de que salga el hijo. No pueden salir los padres. Pues bueno, pues al menos te traemos al hijo y te hacemos una nueva historia. Pues mira, yo ahí ya me, me convences más. Como por ejemplo pasó con la película de Chris. Te salía el hijo que tenía su propia aventura y eso era en plan recuela. Y aquí, pues parece que quería hacer lo mismo, una recuela. Aunque, como digo, luego hubo cambios de guión y la cosa, pues al final ha quedado como en plan de a ver qué, a ver qué hacemos para, para el futuro, si hacen más. Pero no nos adelantemos. Bueno, tenemos que en el principio, pues eso, el, el hijo de Will Turner tiene una misión que es ni más ni menos que encontrar a Jack Sparrow, encontrar eh, una especie de tridente de Poseidón y con eso un, romper la maldición de su padre. Ya está, ya te han hecho el resumen de la película. Te, eso, eso es el principio de la peli, ¿eh? Sale el hijo y dice: Mira. El resumen de la película es este y te cuenta la peli entera y tú por pues vale. Pues ya está, pues ya, ya me puedo ir a casa, ¿no? Pero claro, nunca es el destino lo importante, sino el viaje en sí. Y el viaje, pues la verdad es que está muy entretenido. Tenemos una primera escena de Jack Sparrow que es tremenda. O sea, los regresos de Jack Sparrow suelen estar muy bien. También en la 4, su primera escena es en la que salía él y huía y todo eso. También estaba bastante entretenida. Un poco absurda, como siempre, pero entretenida. Y en este caso tenemos lo mismo. Tenemos a él en un banco, que está dentro del. De, de, de lo que sería la, la el caparazón del, del este sale y, y roban el banco pero no roban el, el, el roban, no roban en el banco no roban el banco refiriéndose a solo la caja fuerte no roban literalmente el banco entero no tiene sentido no tiene sentido cuatro seis caballos había o mucho que ocho caballos tirando de eso y, y se lo llevan no tiene ni pies ni cabeza. Además, es que la forma del, de la caja fuerte es exactamente igual que la de Fast and Furious. Y se la llevan exactamente igual que en Fast and Furious. O sea, esto es copia descarada. Pero bueno, la escena mola mucho. Es muy divertida, es muy entretenida. A mí me ha gustado mucho. La verdad es que la he disfrutado, aunque peque de ser asura, pero. Ya sabéis que la saga en de desde que iba a saludar. Aún me recuerdo la maldición de la perla negra cuando cogían, se ponían encima de la barca esta, dada la vuelta, y iban bajo el agua. Algo que es completamente imposible. Pero en esa peli lo hacían, ¿por qué? Porque sí. Por los lolis. A todo esto tenemos a una chica misteriosa que también va por ahí andando. Que resulta que es muy inteligente. Y la llama a todo el mundo bruja, bruja, porque es más inteligente que todo el mundo. Esto me parece muy. Me parece súper divertido este personaje. Eso de que sea una persona científica, que sea astróloga, que... que que tenga curiosidad por aprender cosas y que por eso la gente la tome como una bruja y la <laughs> y todos los demás no tengan ni idea de nada es un contraste que hay durante toda la película que me parece perfecto encaja a la perfección si veis One Piece pues este personaje nos puede recordar un poco a a Nami Nami chan el caso es que entre unos líos y otros líos y otros líos y otros líos al final acaban todos ahí a punto de ser uno ahorcado otro guillotinado y todo eso nos da otra muy escena graciosa entretenidísima también que de ahí no quiero bueno Estamos en la escena de spoilers, puedo hablar de ello. Que hay una escena con Jack Sparrow con la guillotina que quizás es para mí el momento más divertido de la, toda la película. Para mí ese momento es el más divertido de toda la película. Y la verdad que me ha, me ha gustado mucho. Hasta ahí la película es que, que, que está, estaba muy bien, la verdad. Pero luego ya toman el agua y aquí la cosa empieza a ponerse un poco raruna. Tenemos a Barbosa, que también vuelve Barbosa, que, que ha cambiado un poquito. La verdad que este personaje es un personaje muy querido y. Y a mí también me cae muy bien, me cae muy bien y, y bueno, pues en esta película pues también tiene su momento De, de ser de pirata de Como siempre, con sus 8.000 traiciones Que en estas saga siempre hay 8.000 traiciones Es marca de la casa Como que alguien quiera vengarse de Jack Sparrow También es marca de la casa Que todo el mundo le odie Porque es que siempre vaya donde vaya Se encuentre con quien se encuentre Siempre si sale una mujer le va a pegar un guantazo Y si sale un hombre le va a pegar un puñetazo esto es así. Y, y la verdad que es muy gracioso, porque es que sabes que va a pasar. Siempre pasa. Y bueno, en el agua tenemos ya pues una huida y al Barbosa que ya llega hacia Jack Sparrow. Todo esto nos cuenta una historia de cuando sale a joven Jack Sparrow, que, que es como una especie de, de Peter Pan. A mí me ha recordado un poco a Peter Pan. Este Jack Sparrow joven, aquí en plan pirata, que se divierte y se lo pasa muy bien. Y vemos cómo engaña a Salazar y cómo Salazar cae en una trampa y se convierte así en el... este, en el malo, pero no. No termina todo mucho. O sea, es una cosa que no está muy explicada, es, pero como siempre, porque les llevan para allá y como que al entrar en el túnel les aparece una lava que les incinera y de algún modo porque sí les convierten en, en fantasmas. Porque sí. O sea, la primera era un tesoro azteca maldito, ¿vale? Lo puedo medio entender. Pero en esta es que es, ¿No? Entramos en una montaña que está maldita por. Porque sí, sí, es el triángulo. Yo lo entiendo que es como el triángulo de las Bermudas, pero versión chiquitita. Solo una montaña ahí en medio del agua. Bueno, el caso es que ahí llegan ya por fin el primer enfrentamiento grande en el que tienen que huir con tiburones, ni más ni menos. Entre todo eso ha habido muchas escenas muy graciosas y e entretenidas. Algunos le hacen hecho más gracia, otros menos. A mí, sí, porque yo soy de reírme fácilmente. Y bueno, el caso es que cogen una barquita, empiezan a huir y llegan unos tiburones zombie o unos tiburones fantasma o como quieras llamarlos. Son más bien zombie porque aquí no atraviesan cosas, pero... Pero el caso es que para mí llega la escena, una de las escenas más absurdas y es que Jack le pone un... un anzuelo al tiburón o algo así. Se engancha a él y como que le lleva, le lleva a la playa. Es como. No lo entiendo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué iba a llevarle el tiburón a la playa? que no, no me encaja nada esa escena. Esa escena ya es la que menos me encaja de toda la película. Y a partir de aquí ya es que yo ya empiezo a ver cosas que no me, no me gustan. Y esa es una de ellas. O sea, creo que. Si se hubiese resuelto de otro modo me hubiera gustado más Pero como está resuelto así como que me queda muy, muy raro Pero bueno, vemos esa escena en la que van andando por la por el agua Los fantasmas que mola mucho cómo llegan al borde y se muere uno Ahí vemos que eso, que no pueden tocar la tierra Y lo vemos literalmente como no pueden No es como con Barboso que nunca, nunca llegábamos a ver si podía o no pisar la tierra Aquí es que vemos que uno lo intenta y muere Y aquí tenemos eso, otra escena como digo De alguien que se encuentra con Jack Sparrow Que tiene una deuda y empieza ahí una escena también súper cómica La verdad es que, que, que esta peli es muy cómica y bueno, el caso es que llega Barbosa, salía con Jack Sparrow y vuelven a emprender otro viaje y hacia ya por el fin el tridente, que en esa escena además tenemos cómo sale por fin la Perla Negra, es una escena también muy bonita de ver, muy disfrutable porque la Perla Negra en la cuarta película no nos la sacaban en ningún momento. nosotros ahí en la botellita nos hacían sufrir con la Perla Negra y por fin en esta la recuperamos. En One Piece, por ejemplo, teníamos el Goin Merry, pero el Goin Merry se quemó. Y luego tenían el otro, el Sunny Gold. Pues aquí tenemos la Perla Negra. Y la Perla Negra por fin vuelve y es muy, muy épico de su regreso. Es como un personaje más que regresa otra vez. Y de aquí hasta que llegan a la isla tenemos una escena que a mí no me gusta nada. Es de noche, no se ve nada. Luego ya que Sparrow y Javier Bardem están aquí peleándose de una forma muy... Un tanto extraña y un tanto absurda. Porque, como es un fantasma, es que él debería de poder hacer todo lo que quisiera. Como fantasma que es, pero aquí, como que le cuesta llegar a vengarse. Y justo cuando se va a vengar, uy, veo la isla. Voy a quedarme mirando a ver la isla. Es que no me encaja nada. Esa escena es que buah, es horrible. Para mí, me estropea toda la película. Esta escena es que es horrible. Es que, por un lado, es de noche, no se ve nada. Y por otro lado, toda la acción que hay tampoco la veo. Todas las peleas espadas, espadas que podían ser muy chulas no se ven. Luego, el Jack Sparrow está huyendo entre cañones. Y es que se va saltando ahí de una forma muy absurda, el fantasma del otro le persigue también saltando, que es que, que no, no toda esta escena es que para mí es horrible. Y bueno, llegaríamos al final, que llegan al tridente, también tenemos una escena en el que se divide el agua y entonces allá abajo... O sea, la parte de las estrellas es muy bonito, la verdad. Es muy visual, todo muy bonito. Esto de Piratas del Caribe siempre tiene una escena así que es muy visual. Que, que te puedes poner de igual papel en el fondo de pantalla de donde sea, porque es muy bonito. Y luego bajan eso a, a por el tridente, que el tridente es muy raro. Y luego resulta que ahí está la tumba de Poseidón. O sea, que resulta que Poseidón está muerto. Primera noticia que tengo. Y bueno, el caso es que, que, que de repente se divide el agua, y llegan los malos, evidentemente. Ahora... Resulta que es hace eh, hace una posesión Javier Bardem de, de, del, del hijo de Will Turner, el Henry Turner Y bueno, tenemos una, ahí ya hay una pelea entre Jack y él Pero es como una pelea muy breve, muy muy rápido todo Luego coge el otro el tridente, empieza a echar agua ahí a la gente O sea, es que, es que también me vuelve a parecer toda esa parte muy absurda O sea, pero no querían matar a Jack Parro, Pues mátalo, joder, pero es que por qué están los tantos yo entiendo que como es malo, pues no puede matarlo Y tiene ganas de héroe Y entonces él tiene que como, que le tiene que costar Pero es que joder, es que si ya tienes el tridente Eres un fantasma, o sea, ya no puedes estar Más on fire Y, y ahora sí, no puedes matar a perro y bueno, pues eso, al final le vencen, se lo cargan porque rompen las maldiciones, y al romper las maldiciones todos se hacen humanos y todos se mueren, se escapan algunos, Barbosa se suicida porque sí, porque tampoco había necesidad de suicidarse, pero le apetecía suicidarse, y decía, mira, este es mi momento, es Vodafone, y entonces se tira. Y bueno, resulta que eso, que la mujer está del principio, es la, es la hija de Barbosa, entonces Barbosa pues se vuelve muy sentimental y decide pues suicidarse cuando puede decir, oye, pasa para arriba y yo me encargo de los demás piratas desde aquí, sin tener que tirarme ni nada. Pero como soy un héroe americano, pues me tiro. Entonces el caso es que muere Barbosa y se supone que es un héroe. pero no lo es, o sea no consigue a mí emocionarme nada, yo creo que los directores fallan en muchas cosas en esta película, los directores o, o quien sea, o sea digo director por, porque son los más más es. eh, esta escena pues no consigue ser, en mi opinión no consigue darme ese sentimiento de ay qué Pena que se muere Barbosa, igual que, además que me parece una escena que es que es muy absurda, que es que está contada de una forma muy mal, todo muy muy tosco, todo, es, es como la escena en la que te cuentan el origen de Jack Sparrow, vemos con el Angoro, como todo eso, está contada de una forma como que no parece tan épico, como que no es tan increíble, es como un montón ahí que hay ahí dicen, toma, oye, que te doy mi sombrero, que te doy mi este, que te doy... Podría haberse contado de otra forma más increíble, y todo se cuenta como muy. Ah, pues esto así, y esto así. Y se te queda. Se te queda como está bien, pero podría estar mucho mejor. Y llegamos por fin a la parte de la que ya quiero hablar con ganas. La parte que a mí sí me ha emocionado. La parte que me ha ganado. Y es que vemos cómo se rompe. Y es que vemos que la maldición por fin se ha roto. Por fin vemos a Will Turner volver a tierra sin que hayan pasado 10 años. Porque ya no le hace falta volver al mar. Ya se acabó. Se acabaron sus días de pirata. Y entonces vemos eso, que se encuentra con su hijo. Yo, yo la verdad que está un poco cabreo. yo ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? O sea, llegar, ¡Oh, hijo, ¿qué tal? es como Elisa, no, que te ha dejado? Que se ha ido ya con otro. Pero de repente aparece Elisa. Y entonces tenemos ese gran reencuentro tan bonito y tan glorioso. Porque. Porque acabó muy mal la tercera parte con ellos. De que no, es que solo pueden verse una vez cada 10 años, ella la espera y tal. Era como un. Era como un muy agridulce no terminaba de terminar bien. Y, y en este momento, pues sí, vemos por fin el final feliz. Ahí el Will Turner con su mujer, con su hijo, que con la novia de su hijo incluso y ya todos contentos a casita y ya que Sparrow desde lejos mirando en plan de a mí no me han invitado y ya que Sparrow vemos su gran escena en la que por fin vuelve a tener la perla negra y le llaman capitán por fin ya le llaman todos capitán sus tripulantes claro y por fin coge el timón y ahí y además se sube el, el Jack el Jack, Jack con Jack. El mono, pues ya parece que al morir Barbosa, pues ya dice aquí, vas a, ser, vas a ser el que al final tú vas a ser capitán. Porque siempre habíamos tenido ese duelo de capitanes de Barbosa y Jack Sparrow. Hasta la saciedad. O sea, en esta película aún seguía habiendo más de eso. Pero por fin ya en esta película ya se resuelve y es porque muere Barbosa. O sea, ya por eso ya, pues ya está claro que ya Jack se queda con su barco. Mucha gente era muy fan del Barbosa y siente mucha su pérdida. Yo pues me caía bien y la verdad que me molesta que se muera. Además, de una forma así tan cutre. Porque podría haber muerto de una forma más, más épica. Porque han, han intentado que sea épico, pero a mí no me lo ha parecido. A mí no me. Yo no, a mí no me. Es que no me. Me parece que está muy mal hecho. Y bueno, llegamos a la escena postcréditos. Uf, ¡Uf! La escena post créditos ni más ni menos que aparece David Jones tu alma Jack Sparrow Will Turner mm, venganza Will Turner y aparece David Jones aparece durante un segundo pero Will Turner se despierta y piensa que ha sido una pesadilla pero luego vemos debajo que había como unas conchas ahí en agua y ahí queda la película yo espero que se hacen otra más que tiene pinta tiene mucha pinta de que de ahora después de a los créditos tienen que hacerla espero que sea ya la última que ya acabe la saga porque esta quinta parte me parece mejor que la cuarta mucho mejor que la cuarta lo que sí tengo asegurado es que es mejor que la cuarta eso por supuesto y como digo el final me llama me encanta o sea, el eso de que se salga wiltan salga Elizabeth, todo ese reencuentro me parece lo más emocionante de la película y, y por, eso, por eso la peli me, me acaba gustando más, además de que ha estado protagonizada por la hija de Barbosa y el hijo de Will Turner, no solo Jackie, y como me ha brindado muchos momentos cómicos y me lo he pasado entretenido con ella, pues me ha gustado, pero como digo, hay cosas muy absurdas que es que para mí son muy, muy absurdas y cosas que no me han gustado, la parte de los cañones y todo eso, es que esa parte para mí ha sido horrorosa de la película. A lo mejor en DVD cuando está en pantalla chiquitita pues lo disfruto más y lo veo mejor, pero ahora no no, no me gusta nada esa parte, la, la odio con toda mi alma. Así que eso me gusta más que la 4. Quizás estaría al nivel de la 3, yo diría, porque la 3 también estaba no era tampoco tan no me gustó tanto como la 2 ni, ni la 1, pero tampoco pero tampoco estaba mal. Quizás estaría más al nivel de la 3. Me ha faltado que vuelvan el tío del ojo y el otro el que va siempre con él, el gordo calvo. Van faltando esos dos, pero bueno, al menos han vuelto todos los otros temas. Así que bueno, ha habido bastantes regresos. Yo espero ya que se hagan una sexta y que sea la última. Ahí ya sé que nos traigan a todo el reparto completo y otra vez. Para una última batalla, porque me gustaría que fuese ya la última, no sé esta. Que ya es que con escenas como la del tiburón, ya veo que ya mejor, mejor cortar por aquí ya. Porque ya nos estamos pasando a unos derroteros de absurdidad máxima. Mención especial a la barquita que consiguió llegar a la perla negra. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Remando! Llegamos a la Perla Negra. ¡Eh! ¡Que ahí está la Perla Negra! ¡Porque sí! ¡Vamos para allá! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Me estás diciendo que la perla negra, que hace 14 años, ahora no vale, pero hace 14 años era el navío más rápido del mar. Me estás diciendo que ahora, 14 años, vale, le tan más navíos, lo entiendo. Pero con una barca, remando, la alcanzas. ¿En serio? ¿En serio? O sea, quien se crea eso, quien se crea esa escena, sí que tiene que hacer un acto de fe absoluto con las, con las películas de Piratas del Caribe. O sea, lo más absurdo que jamás he visto creo que es esa escena. O sea, ya que ya estaba hablando antes de, de los tiburones que era lo más absurdo, pues mira, uff, uff. O sea, hay, es que hay un nivel de absurdidad en algunas escenas que ya es, es, es irrisorio. Para más críticas de Piratas del Caribe suscríbete al canal. Y yo, -ho, yo -ho, un gran pirata soy, Víndar Campoñero, yo, -ho, puñeta, la vida del pirata.